¿Qué tal, guerreros de la técnica? Ahora vamos a hacer este reto de 10 Mike Tyson push-ups perfectas pero en rodillas, y como siempre les voy a explicar la técnica. Vamos a corregir primero la flexión. Recuerden, es muy importante saber alinear el cuerpo. Noten aquí como yo estoy arqueado. Para desaparecer este hueco tienen que saber aplicar su crunch abdominal para que zona lumbar quede bien alineada. Aquí me coloco en posición de plancha alta en rodillas, contraigo glúteos para una mejor alineación. Voy a bajar hasta tocar el suelo con el pecho. Cuando tocamos, la contracción abdominal se pierde un poco porque el pecho se tiene que expandir, pero cuando tocamos tenemos que recuperar esa contracción para alinear el cuerpo y terminar el movimiento, ¿vale? Ahora, nosotros en esta flexión tenemos que empezar en esta posición. Desde esta posición, separando piernas más o menos al ancho de la cadera, voy a empujar mi cuerpo hacia el frente, llego a la posición de plancha alta y voy a bajar para hacer la flexión. Entonces vamos a hacer 10 repeticiones de esa manera. Me preparo y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminamos. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye, guys.